extrañas, estamos en el mar. No solo estamos en el mar, estamos llegando a una playa, una de las más bonitas de todo México, se llama Majahuitas, y solo puedes llegar nadando desde el bote en el que estamos. Nosotros venimos de las Islas Marieta, tenéis otro vlog por el canal, ha sido una experiencia increíble. Hemos hecho snorkel, hemos nadado con peces, hemos visto ballenas, de hecho hemos visto hasta pasar delfines. Hemos comido en este barco de manera espléndida. Hay barra libre también de bebida. Aquí las chicas no pierden el tiempo, ¿eh? Esto viene de la mano de Vallarta Adventures. Muchísimas, muchísimas gracias. Es una empresa con más de 20 años de experiencia, centrada en actividades de todo tipo, también actividades extremas. Y bueno, desde aquí nos ha encantado y os lo recomendamos 100%. Tenéis toda la info en la descripción. Ahora vamos a hacer un montón de cosas. Queda kayak, nos queda paddle surf y nos queda ver una de las playas más bonitas de México. Miren, o sea, es que solo les puedo decir que vamos a ir nadando. Nos vamos a poner, como hace este señor canadiense, un chaleco salvavidas y vamos a saltar allí y vamos a llegar nadando a la playa. Falta una actividad de todas que ha dicho, el banana boat. ¡Es verdad! Que esa yo creo que puede ser de las más divertidas para hacer en grupo. Bueno, a esta playa se puede llegar solo en barco, así nadando. Que es como nadando. Y nadando después, exacto. Así que vamos a ponernos nuestros chalecos y a saltar. Bueno, familia, llegó el momento de ponernos el chaleco salvavidas. La verdad es que estas actividades son bastante, bastante, bastante de aventura. No todo el mundo se pone todo el rato un chaleco salvavidas y salta al océano Pacífico en medio de una isla tan paradisiaca como esta. Es que es de película. Esto es lo que se hace en las películas. Pues en México también se puede hacer lo que se hace en las películas. ¡No mames! A ver, a ver, a ver. Hay que protegernos la vida. ¡Súper! Estamos listos para la aventura. Oye, lleváis bastante alcohol, ¿eh? Que os he visto beber dos o tres vasitos. Yo he bebido pura agua. Dos margaritas margaritas y tú dos ron de no sé qué, ¿no? Sí, de frutas, algo. Está bueno. Es pura fruta, que no se engañe. Bueno, Carmencita nos ha comprado a todos unas fundas sumergibles, súper bonitas. Ahí lleva una, yo llevo la otra. Llevo por aquí, para que no os perdáis nada. Una GoPro. Una GoPro. Vamos a ver si aguantan, ¿eh? Esperemos no tener ningún sustito y que nos empiece a llenar de agua. Mira qué bonita la isla. Bueno, la isla no, perdón, no es una isla. Estoy diciendo todo el rato isla porque venimos de las Islas Marieta, pero esto realmente es una playa. Está ahí. Y a mí me sorprende que una playa tan pequeñita esté entre la montaña llena de verde. Yo no estoy acostumbrado a esto. Obviamente tenemos que saltar. Eso implica que no podemos llevarnos prácticamente nada. No hay toallas, no hay chanclas, no hay nada. Y nos han dicho, no os preocupéis, hay de todo allí. Vais a tener hamacas, vais a tener sombrillas, vais a tener todo lo que ocupéis. Chelas, cervezas, todo va a estar ahí. Yo, no manches. Majahuitas. ¿Esto está bien enganchado en mi vida? A ver, yo te lo engancho ahora, mi amor. Vale, vamos. ¡Vamos! Todos los días. Nos vamos a tirar de clavado. ¿Qué? Madre mía. Y este es el paraíso al que hemos llegado, chat. Ahí va. Miren la playa. La única forma de llegar. Todo lo que hay ahí es para nosotros. De ahí va el clavado. Vamos a saltar. Nos vamos a lanzar desde ahí. ¿Qué? ¡Qué bonito es! ¡Dios! ¡Parece una selva! ¡Mira, mira el banana, mira el banana! Ahí vamos a ir. No me digáis que no es la isla. Bueno, la isla, joder con la isla. La playa más bonita que habéis visto nunca. La playa más bonita que he visto en mi vida. Dios mío, esto por favor, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa, Karen? Dios mío, es que es la playa más bonita que viste en mi vida. Mira, 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 el agua entre azul y verde y transparente. Vale, van a empezar a ir saltando. ¡Mira, mira, mira! ¡Corre, corre, corre! Vale, vas a intentar saltar después. ¡Nos toca, nos toca! ¿Está alto? Hombre, cualquier cosa para ti es alto, Peque, porque no manches. Vale, ¿podemos saltar? Vale, un segundo. Uy, 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 uy. ¡Vamos! ¡Una, dos, y voy! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Vamos ahí! ¡Oh! ¡Oh, su wow. puta madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está riquísimo! ¡No manches! Somos muy afortunados, chat. O sea, me siento muy afortunado en este momento. ¡Hola! ¡Ojo! ¡Opa! ¡Qué barbaridad! Está tan clara, pero
tan clara. ¡Wow! Siento que nos veáis con gotitas. Pero estamos en el mar. Miren el agua, chat. Me ha dado miedo al principio. A ver que se vaya la agüita. Que se seque. Os ven raro. Chicas, acabáis de llegar al paraíso. Miren el agua. Es mira, mira, es que... Y mira la arena. ¡Wow! Pero es que si os fijáis, venid para acá. Está entre transparente, azul y verdosita. Pero miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Naturaleza, palmeras. Tenemos ahí un montón de hamacas. Todo es nuestro para hoy. Hoy lo podemos disfrutar. De hecho, nos podemos subir a las bananas, al pádel, al kayak, a todo. Amor, unas palabras para tus seres extraños. Seres extraños, tenéis el paraíso y está en México. Ojo, primera actividad. ¿Pero te acuerdas, amor? No mucho, pero sí. ¡Oye, ese culito! Amigo, piensa en la Biblia como Ned. Vamos, peque. Tú sigue, dale ahí. ¡Ojo, Carmen, que ya se va y nos deja, eh! ¡Ahí! ¿Oh? A ver, amigo, yo ya no me acuerdo de nada. ¿Ya nada? ¿No lo has hecho antes? Sí, sí que lo he hecho. ¿Vas a ponerte rodillas aquí? Vale. Vamos a intentarlo, ¿va? A ver. Vale, hay que encontrarle el centro de gravedad a esta ahí, madre, ¿no? Aquí estamos atrás. Ahí. Ahí. Y ahora ya me voy. Sí. Yo me acordaba que era más estable. No sé cómo nos estáis viendo, chat, si borrosos o no. Me cago en la lente de la GoPro que se mancha un poco. ¿Qué pasa, carapanes? ¿Nadie se pone de pie o qué? Pues rezando. ¡Oso! ¡Que te choco, que te choco! Muy bien, cariño. Cuidado que se te va la tabla, ¿eh? Ahí está la... ¡Hostia tú, los militares! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Ay, su puta madre! ¡Estate quieto, coño! A ver, va a intentarlo Karen. Dale, ¿y la pala pero... que hago con ella? ¿La pala? La pala, yo qué sé. ¡Eso! Mira de frente. ¡Equilibra! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! La pierna como que no va a ser paralizada. ¡Eh! ¡Ya, ya me puse de pierna! ¡La tabla! ¡Corre! ¡Karen se cayó! Tú, bañarse al lado de los militares. ¡Vino un barco tipo pirata, eh! ¡Oh, Carmen es una fitipaldi ya, eh! Bueno, primera actividad para del bar. La delfina prefiere estar en el agua que en la tabla. Y yo rezando. Hostia, esto no era... Yo creía que era más estable esto, ¿eh? Tengo que estar más relajado. Cuanto más relajado esté... ¡Mira la delfina! Ya valí mierda. Me cago en mi raza, pero toda mi raza junta. ¡Me cago en todo! Yo metiéndome con la delfina y voy y me caigo yo. ¡Ay! Me arrastraré como un gusano que soy. ¿Va a entrar agua? ¡Sigo de pie! Pinche Carmen, ¿por qué ganas a todo? ¿Eh? ¿A que te tiro? ¡No! ¡Ey! Yo me acuerdo que en Bacalar tardé muchísimo en hallarle el equilibrio a esto. Y luego se lo hallé, pero después de bastante tiempo. Pero Carmen, mírala. Con ese culo tiene la estabilidad de sus muelas, ¿eh? Menudo culo que se calza tú. Espectacular. El mejor culo de toda la playa. Que así no es este deporte, hay que ponerse de pie. Estás acercando mucho a las rocas, ¿eh? Sí. Cuidado. Amor, cuidado. Vamos a hacer un intercambio. Vale. Señor, mira la deriva. Hola, carapán. En Bacalar no había tantas olas. No, no, la verdad. Claro, Bacalar al ser una laguna. Solo había olas de las lanchas que pasaban. En Bacalar hicimos esto mismo 4 horas y media y además en medio de una tormenta. Y no había tanto oleaje, pero es que aquí estamos en plena mar. O sea, esto ya es diferente. Hay que mantener bien el equilibrio, hay que falcar las piernas. Karen, ¿qué fitipaldi? Me ha pegado una patada. Le acaba de pegar, eso es falta. Le acaba de pegar a Tinucito. Dice, encima no se cae. Ahí está, con la estabilidad. Las pompis le dieron la estabilidad.
Y aún así me tiro. Bueno, familia, contra lo esperado, es más bonito de lo que pensaba que iba a ser. Esto en mi vida lo he visto, pero en mi vida es en mi vida más remota. Ahora nos toca elegir unas mesitas donde... ¡Qué bonitas! O sea, literal, hechas de maderita, una mesa imponente, todo para nosotros. Y ahora nos vamos a hacer unas fotitos, en la que un amigo nuestro nos va a sacar unas fotos. No manches, es que cada sitio tiene un rincón más bonito que el anterior. Miren este. ¡Ah, te referías a ese espejo! ¡No manches! Familia, mi nueva cama, os la presento. Aquí haré al bebé Cygnus, lo voy a hacer aquí, con estas vistas. ¿Qué? No manches, amor. ¿Está bonito? A ver que me quite yo de ahí, que si no se ve. Familia, nos estamos haciendo fotos en medio de la selva. Miren esto. Aquí está el tío Cygnus, no manches. No manches dónde se ha metido el tío Cygnus. Esto es una locura. Ahí salgo yo, ahí, en el espejo. Ahí, este soy yo. Familia, en el paraíso hay tantas cosas que hacer que no sé lo que hacer. Hay unos camastros tan bonitos que se me antoja tumbarme. Pero un agua tan bonita que se me antoja bañarme. Es como el kayak. Y se me antoja el kayak. Ahí hay gente buceando. Pero es que más adelantito está la gente haciendo paddle surf. Y ahí se están subiendo en la banana boat. ¿Qué hacer? Quiero hacerlo todo. Vamos a intentar hacerlo todo, ¿vale? Poquito a poco, a ver si en este vídeo nos da tiempo a hacer todas las actividades que hay en la playa más bonita que he visto nunca. O sea, me quiero quedar a vivir aquí. Miren, 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 miren. Bueno, siguiente actividad, banana boat. A ver a quién de los tres nos tira. A ver, que en la banana ya estáis acostumbrados a subir y yo no. Qué guarro es. Ahí nos vamos. A ver, voy delante. Aquí, aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Estás grabando esto? Estoy grabando. Chat. Vale, ¿aquí qué puede pasar? Aquí lo único que puede pasar es que te agarre el puente de la banana. Es jineteado un toro, ¿sí? Tú tienes que agarrarte aquí y hacer así. No, no es como un toro. Nos pilota bolita de queso, que está loco. ¡Bolita de queso, más despacio! Yo solo llevo una. ¡Eso! ¡Dale más! ¡Mata, mata! Si pude con esta vaca, puedo con esto. ¡Eso ni se notó! ¡Ahí va! ¡Esto está chupado! ¡Bubi fuera! ¡Mano fuera! Eso es, hombre, me había olvidado. ¡Vamos, amigo! ¡Ojo, estamos aguantando bien, eh! ¡Por el poder del delicioso! ¡Esto! Ojo, ojo, está agarrando mucha velocidad esto, no me gusta, ¿eh? Se ha puesto de pie, se ha puesto de pie. ¡Dale! Me caen gotas en la cara, amor, empiezo a ver gotas. Empiezo a ver gotas. Oye, tienes experiencia en la banana, ¿eh? ¡Exactamente! Ojo, que mientras nos lleva por aquí, miren todo lo que estamos viendo. ¡Amigo, perdimos a Jimmy! ¡Se la fue Jimmy! ¡Se cayó Miguelín! ¿Quién murió? ¡Nadie! ¡Eso! ¡Estamos bien! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh, Lord! ¡Ah! ¡Nos van culando por detrás! ¡Oh! ¡Cuidado, amor! ¡Agárrate fuerte! ¡Agárrate fuerte! Es que cuando le da un poco de velocidad. ¡Dale, gas! ¡Ojo, que ya llegamos! ¡Que ya llegamos! Oye, hemos aguantado muy bien, ¿eh? Mira cómo llega la playa. ¡Apártate, que te vamos a apartar! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira! Aguantamos sin problema.
Te van a faltar manos para pelárnosla. Pero una vez que te quedaste en medio, oye, me reí muchísimo, pero no podía decirte nada porque estaba en plan... Porque Chris iba grabando y cuando giró súper fuerte, él iba de una mano y se quedó así, pero la cámara no la soltó el puto. Yo creo que habéis hecho ventosa. Sí. Buenísimo. Bueno, mis amigas ya necesitan un poquito de drinking, ¿eh? Ay, qué divertido ha estado el banana ese, aún estoy recordando. Venga, va, a beber. Vamos a ver qué encontramos por aquí, familia. Recuerden que... ¡Hay cocos! ¡No mames! ¡Hay cocos! Sin coco, huracán, sin coco. Coco invisible, neblina. Coco mojado, lluvioso. Coco seco, soleado. Mira. Coco no se mueve, calma. No se mueve, calma. ¡Wow! Todas las cosas que sabe un coco. Ya tenemos nuestra bebida, ahora vamos a explorar un poco. Va, a ver qué encontramos por aquí. Está como con espejos, mira, majagüita. ¡Oh! ¿Ese soy yo? Ya no me reconozco, chap. Me perdí en esta isla y ahora tengo hasta barba. Me hice amigo de un coco. De dos cocos. Acércate para leer esto, mira. There's no wifi in the jungle, but I promise you'll... I'll find a better connection. ¡Oh! Que no hay wifi, que te la peles, dice. ¡Vamos con la culebra! ¡Qué camorón! Sí, ríanse. Te mamó, chas. Pues me lo... ¡Oh! ¿Eso es para subirte? Sí. Súbete, ¿seguro? Súbete. Mis vistas, chat. Ay, qué paz, qué tranquilidad se respira aquí en la selva. Qué bonito es, la verdad. Qué bonito es lo bonito. Espero que me estéis viendo y escuchando bien.